¿Qué tal? Estamos en Viedma, listos para vivir la final del TC2000, la undécima del año, con un campeonato apasionante. En la primera fila va a largar Martín Basso y la chance de lograr la primera victoria para él de la temporada. Josito Di Palma estará partiendo a su lado, pero a tener en cuenta la posición de Guillermo Ortelli, que va a largar bastante atrás, lo mismo que Pechito López, 14 y 17 por ahí, después lo va a confirmar bien Sergio Tenaglia y los demás. ¿Para quién juegan? Silva deberá recuperar, Ledesma que buscará la victoria para tratar de seguir teniendo chances en este campeonato que tiene a López y a Ortelli separado por tan solo un punto. Veremos si cambia la punta del certamen o si hay nuevo líder después de esta carrera de Viedma. Sergio Tenaglia, ya los protagonistas están en la grilla de partida. Por supuesto, Marcelo, están en la grilla. En instantes se va a largar esta undécima fecha de la temporada. Y hablamos de cómo van a partir aquellos que están encumbrados en la tabla de posiciones. El líder, José María López, partirá desde el cajón número 18. El segundo en el torneo, Guillermo Ortelli, largará 14º. El tercero, que es Juan Manuel Silva, desde la posición número 9. No será de la partida Matías Rossi, excluido en la carrera clasificatoria. Y el quinto en el certamen, Cristian Ledesma, tiene la cuarta ubicación de largada. Adelante 3-4, Basso, Josito Di Palma y Leo Carducci. Recordamos que Basso, al igual que Josito Di Palma, eligió cambiar el lugar de partida. A él le corresponde hacerlo desde la pole position y tiene la potestad, tiene la posibilidad de elegir si larga desde la parte derecha o izquierda de la pista. Y tal como lo hizo Josito, va a largar desde la mejor posición, pero desde el lado izquierdo de este autódromo de Viedma. Descubrí el Ayoa Competición, el lubricante premium desarrollado por YPF en conjunto con Berta, que brinda mayor potencia y protección a los motores con altos niveles de exigencia. El Ayoa Competición, desarrollado para ganar. Muy bien, ya estamos dispuestos desde la cabina de transmisión aquí en el autódromo de Viedma con mucho viento ahora, Mauricio. Así es, Marcelo, estoy llegando a el principio de la grilla del TC2000, pero el viento no es tan intenso como si lo fue en la carrera clasificatoria. Bueno, correcto. A lo mejor me pareció a mí que vine corriendo hasta la cabina. Vine claro. A fondo. Bueno, correcto. Bueno, ahí está la grilla de partida, numerosa por cierto. Cámara a bordo en Guillermo Ortelli, ya dijo Tenaglia la posición de partida del hombre que está segundo en el campeonato y el único Renault que ha quedado en carrera, porque recuerden ustedes, Rossi, tarjeta roja. Claro, y así está el campeonato, lo actualizamos. José María López, líder, 127 unidades, no sumó en la clasificatoria, lo vemos en pantalla. Guillermo Ortelli, 126, tampoco sumó en la carrera clasificatoria, tan solo un punto de desventaja con respecto a Pechito López. El tercero es el Pato Silva, tiene 107. El cuarto, Matías Rossi, 101 puntos. El quinto, Cristian Ledesma, sumó una unidad, tiene 88. El sexto, el que más sumó, es Martín Basso, que hasta ahora tiene el punto de la clasificación de ayer y los 6 de la carrera clasificatoria. Trepó al puesto 6 con 51 unidades. El séptimo es Ponce con 46. Octavo, Pernía, 45. Noveno, Bugliotti, 44. El décimo es Fontana con 40 unidades. Una vez que termine esta competencia, quedarán 81 puntos en disputa. Muy bien, señores, todo listo. La fiesta del TC2000 en Río Negro. Mauricio, ¿con quién estás? Con el señor gobernador de la provincia, que ya lo podemos declarar como fanático del automovilismo, Miguel Sáiz. Sí, sí, siempre tuve una atracción especial por todo lo que es fierro, por todo lo que es motores. Y bueno, bienvenido nuevamente por segunda vez con el TC2000 al territorio rionegrino y la posibilidad de estar llegando a todo el país y la gente de la comarca, de Viedma, de Carmen de Patagones, San Antonio y Conesa, pudiendo disfrutar en presencia el espectáculo del TC2000. En un circuito que está siempre muy bien presentado y que se ha agrandado porque ayer se inauguró la pista de karting. Sí, sí, era un compromiso que teníamos con los que practican, sobre todo con los chicos y los jóvenes que inician el automovilismo en esa escuela, verdadera escuela, que es el karting, y que a partir de la inauguración en la tarde de ayer, un kartódromo de 1.200 metros con una alternativa de 600, van a tener el ámbito como para despuntar el vicio y prepararse para seguramente la carrera de categorías superiores, y dejando atrás la vieja pista de tierra que tenían y que, bueno, tendrán que aprender a manejar de nuevo, porque no se maneja igual en el asfalto que en la tierra, pero seguramente lo va a preparar mejor para el futuro. Muy amable. No, gracias a ustedes por estar. El gobernador de la provincia, Miguel Sáiz. Bueno, a quien hemos visto también en la posibilidad que tuvimos de estar en General Roca en el Alto Valle de Río Negro. Claro, es
Creo que es la única provincia que tiene dos carreras del TC2000, Roca y ahora Viedma. Y en lo que respecta a esta temporada, las victorias por marcas, Honda ganó 4 de las 10 fechas ya disputadas, Renault se impuso en 3, una para Ford, otra para Chevrolet y otra para Toyota. Las victorias, el reparto por marcas en lo que va de este año, el festejo de cada una de las fábricas que están participando en la categoría. Bueno, ¿Mancillo ya está en la grilla? Sí, estamos en estado, estamos en estado. Bueno, Martín, se viene el momento clave de la carrera, o mejor dicho, ¿cuáles serán los puntos claves de esta carrera? Buenos días nuevamente. Creo que uno de los puntos clave va a ser la largada. Ya ha transcurrido una carrera y vimos que el funcionamiento del Focus es bueno, así que ojalá podamos aprovecharlo a lo largo de toda la final. Bueno, la tranquilidad de tener a Josito detrás, a Carducci, ¿es extra? Sí, pero creo que no cierra la carrera por eso, entonces hay todavía que correrla, faltan 27 vueltas, por lo que veo está rotando un poco el viento, así que hay que estar muy tranquilo y atento a todas las circunstancias de pista. Mucha suerte. Chao, un fuerte abrazo. Martín Basso. Ahí está el hombre que ganó la carrera clasificatoria, la cambió después de la pole position por victoria y veremos si puede rubricar una muy buena jornada aquí en este escenario de Viedma, ganador de carreras finales en esta temporada. Cuando empezó el año fueron todas repartidas por marcas. Orotelli ganó en Paraná con el Renault, Rossi con Chevrolet en Salta, Fontana con Toyota en General Roca, Pechito López con Honda en Santa Fe y Gabriel Ponce de León con el Ford ganó en San Juan. Luego Ledesma con Chevrolet se impuso en Resistencia. Después vino un triplete de Honda con Pernía en Córdoba, José María López en Buenos Aires y en Oberá, y Matías Rossi, el gran ausente en esta final, se impuso hace 3 semanas con el Renault Megane en las Termas de Río Hondo. El más ganador del año, Pechito López, que ganó 3, Rossi 2 y el resto una victoria. Ahí está Norberto Fontana con cámara a bordo. Mauricio, algo más desde la grilla. Sí, Cristian Ledesma, que dicen algunos es favorito. ¿Será así? No sé si tanto, pero bueno, tenemos una linda posibilidad, así que vamos a tratar de aprovecharla, hacer una carrera inteligente. La largada será fundamental y en principio sacarse de encima a Carducci, al DP1, a Josito, para ir a atacar a Basso, que es el protagonista. Intentaremos en la largada y si no, bueno, apostaremos al ritmo del auto. El auto funciona bien y el ritmo siempre ha sido bueno, así que vamos a apostar a eso. Gracias, Cristian. Gracias a usted, un abrazo. Ledesma. Ahí está Cristian Ledesma, cámara a bordo en otro de los autos. Ahí está Ortelli, sí señor. Ahí está, el capó quedó bien, todo ok. Y ya se va a poner el cartel en el aire. Aquí estamos con Martín Basso, que también tiene cámara a bordo, Sergio. Cajón número 1 de la grilla desierto, desde el número 2 que se convirtió en 1. Desde allí partirá el piloto Rafaelino. Ahora vemos a Cristian Kisslin hablar con Guillermo Ortelli, ultimando los detalles para esta final. Mauricio, ya te van corriendo de la grilla. Así es, Marcelo. De a poquito, lentamente, se va despejando la grilla deportiva aquí en Viedma. Cielo totalmente celeste, menos viento que en la clasificatoria. Se viene el TC2000. Muy bien, señores. Como lo dijo Mancilla, se viene el TC2000. Usted lo vive, lo disfruta, lo siente. Carburando por Canal 13. Descubrí el Ion Competición, el lubricante premium desarrollado por YPF en conjunto con Berta, que brinda mayor potencia y protección a los motores con altos niveles de exigencia. El Ion Competición, desarrollado para ganar. Ahí está el cartel de 2 para el de 5. Ya se van yendo los auxiliares de pista rumbo al sector de boxes. Una amplia recta principal. Le sobra pista a este autódromo de Viedma. ¿Qué dice el historial para el TC2000? El 25 de abril del 2004 hacía la pole position Diego Aventini en la carrera, era para Gabriel Ponce de León, seguido por Aventini y por Furlan. El 14 de abril del 2005 era Basso, el autor del mejor tiempo clasificatorio, repetía Ponce de León, en la final repetía Aventini en el segundo lugar y el tercero era Gian Antuoni. La tercera visita fue el 23 de abril del 2006, era Ponce el autor del mejor tiempo el día sábado, ganaba Matías Rossi seguido por Silva y Okulovic. Y la última participación fue el 16 de septiembre del año pasado, Pechito López ganaba clasificación y final, seguido por Ortelli y tercero fue Matías Rossi. Muy bien, ahí estaba el historial entonces del autódromo de Viedma en la provincia de Río Negro. Ya el auto de seguridad va a comenzar a recorrer la pista. 4.119 metros
para el giro previo, ¿cuántas vueltas demandará la final? En este caso serán 27 rondas, un máximo de 50 minutos. 27 vueltas para buscar, tal vez un nuevo ganador de la temporada, Vaso o Josito Di Palma. Y después se vienen desde la segunda fila, Carducci, que busca la primera victoria, al igual que Di Palma, y Ledesma, que va por la segunda del año. Buena posición de partida de Alejandro González, una vez más lo destacamos, porque es uno de los pilotos particulares que tiene la categoría. Por supuesto, de los 30 anotados para esta competencia, 29 serán de la partida y ya estaremos con la grilla de largada. El ordenamiento que tendrá esta undécima final del Turismo Competición 2000. Allí van los protagonistas, se viene la grilla para escuchar en la voz de Sergio Tenaglia quiénes son los que van a hacer esta final en Viedma. Primera línea para Vaso y Di Palma, la segunda Carducci y Ledesma. Fila 3 para González y Oculovi, de la cuarta largarán Fontana y Bugliotti. Fila 5 para Silva y Ponce de León, desde la sexta Fineschi y Canapino. Fila 7 para Cáceres y Ortelli, fila 8 para Javer y Ventana. Más atrás fila 9, Rizzati y López. Fila 10 para De Lovanesian y Néstor Riva. Undécima línea para Pesini y Pernia, la duodécima para Salerno y Werner. Más atrás fila 13 para Belli y Gian Antoni, fila 14 para Cosia y Venamo. En la última fila, Gerardo Martín, recordamos, fue excluido, no corre, no larga, Matías Rossi. ¿Todo listo, Mauricio, en el sector de boxe? Todo listo, Marcelo, estamos esperando los autos aquí en la recta principal, normalidad aquí en este sector. Bueno, correcto, allí van los protagonistas recorriendo el autódromo de Viedma. Prepárese, mi amigo, usted en su casa, esperando por el almuerzo, viviendo la fiesta del TC2000. Un Ford estará largando de la mejor posición de partida, pero ojo con Ledesma, que tiene un Chevrolet muy rápido y va a ir directamente a pelearles la carrera. Y después, bueno, recuérdame, Sergio, ¿cómo larga José María López? El puntero del campeonato larga 18º. ¿Cómo larga Silva? El Pato Silva, que está tercero en el torneo, larga 9º. Ortelli, que está segundo a un punto de López. 14º en la séptima línea. No está, como dijiste, Rossi, que prácticamente se despide de la pelea por el título. Claro, y Ledesma, que todavía está en carrera por la corona, partirá desde la cuarta ubicación. Perdió por milésimas el tercer lugar con Leo Carducci en la carrera clasificatoria. Hablando de Leo, lo veíamos a Pernia, otro de los que no tuvo una buena carrera clasificatoria y va a tener que remar con el Honda número 8 desde muy atrás. Ubicación número 22 para el tandilense con el Honda New Civic. Ya vienen los protagonistas rumbo a la grilla de partida. Todo dispuesto, señores. Una jornada espectacular. Cielo totalmente despejado. El viento que ahora apenas cruza la recta principal los va a tomar de cola en la recta. Y el tema para Martín Vaso es tener la mayor cantidad de vueltas posibles detrás a los escuderos, a Josito Di Palma y a Leo Carducci. Decimos esto porque por allí no sirve sacar ventaja, tener tantos segundos de diferencia, porque el ingreso del auto de seguridad hace inútil ese esfuerzo. Es mucho más importante tener autos entre Vaso, que es el puntero en este momento de la fila india, y los principales rivales, como pueden ser, por lo visto en la carrera clasificatoria, Ledesma y también Carlos Okulovic. Ahí lo vemos a Norberto Fontana, detrás aparece Marcelo Bugliotti, este Juan Manuel Silva, Gabriel Ponce de León, aquí está Damián Fineschi, Agustín Canapino, Cáceres, Ortelli, en ese orden. Y finalmente puede ser de la partida Fabián Gian Antoni, tras la rotura de un semieje, que cuando se iba a iniciar la carrera clasificatoria pudo largar al final de la misma, dio 4 vueltas, está ubicado 26º ahora en la grilla. Bueno, y desde esa posición va a largar el piloto de Capitán Bermúdez. Ya se van ubicando en los distintos cajones de la grilla de partida. Estamos en la capital de Río Negro, en el autódromo de Viedma. Ya se acomoda el Ford Focus número 3. Tiene motores de Oreste Berta. Es el auto oficial del óvalo. Lo maneja el negro Vaso, que va por la primera victoria. Ahí justito lo frenó Vaso. A no adelantar, ese tema Mauricio ya está con el ojo del lince preparado. Estoy preparado. Bueno, este es uno de los escenarios que tiene más cerca la primera curva del lugar donde está ubicada la grilla. Veremos qué es lo que ocurre, pero la curva es amplia como para que puedan doblar sin problema. Dos autos a la par, se viene el TC2000, se enciende la pasión, aumenta la adrenalina. El pie derecho que va y viene, va a quedar en el fondo cuando el semáforo se ponga en verde. Acelera Josito Di Palma por la cuerda
Va él por afuera, cambió el lugar. Va el negro Basso. Todo preparado, señores. Bandera verde agitada en el fondo. Se aceleran los motores. Se va a largar el TC2000 en Viedma y está en rojo. Pasó a verde. Que te quiero verde. Pico en punta el Foro Foco número 3 de Martín Basso, que va rumbo a la número 1. Mira Ledesma. Mira Ledesma cómo viene. Ledesma se quiere meter por adentro. Se guardó Ledesma para no hacer macana. Largada impecable de los que van delante, por lo menos. Ledesma ganó un lugar. Ahí están. Van rumbo a la curva 2. Primero Basso, segundo Josito. Tercero Ledesma, que aventajó a Carducci. No se pudo cerrar Carducci. De esta manera Ledesma gana una posición que es muy importante para sus aspiraciones en esta competencia. Por ahora pasaron todos por la curva 1. Cuando allí se va cruzando un auto de manera peligrosa. Ahí viene. Viene el auto de Cosia con problemas. Cuando el líder quiere escaparse, el negro Basso quiere marcar la diferencia como hacia la izquierda ahora. Ahí está Basso, ya dobló Carducci, ya dobló Ledesma. Y después viene en la máquina, perdón, dobló Josito, Ledesma y Carducci. Así tenía que decir. Claro, y como si no se hubiese corrido la carrera clasificatoria, la tienen que remar desde atrás. Tanto Pechito López como Guillermo Ortelli. Para ello es fundamental los sobrepasos, sobre todo en esta parte de la carrera en las primeras vueltas. Estamos carburando desde Viedma en la provincia de Río Negro con el TC2000. Y esta undécima fecha del campeonato a tres del final. Un campeonato que tiene como líder a López por un punto arriba sobre Guillermo Ortelli. Ahí van los protagonistas, le dejo bien pidiendo pista. Uno se quedó parado y por dentro lo pasó muy bien allí a Josito Di Palma, que fue el que se quedó. Entonces, bien decía yo, Carducci segundo, me corrijo, tercero Ledesma y cuarto Josito, pido disculpas, fue el que se quedó parado en la largada. Y ahí están los protagonistas. Después de la primera vuelta gana el negro Martín Basso, cuando allí veía el Chevrolet de Julietti que andaba por afuera. Está segundo Carducci, tercero Ledesma, luego Di Palma, Okulovic y Silva hasta el sexto lugar. A continuación Fontana, Bugliotti, Ponce de León, Ortelli ya está décimo, luego González y Finecci, más atrás Cáceres, López ganó cuatro lugares, luego Canapino, Rizzati, Pernia, Ventana, más atrás Werner, Pessini, Gian Antoni, Dronesian, Javert, Venamo, hasta la posición número 24, y completan Belli, Salerno y Cosia. Bueno, cuando ahí venía Josito Di Palma aguantando a Carlitos Okulovic, que se le quería meter, está cuarto, no está teniendo el mismo rendimiento que en la carrera clasificatoria, por lo menos en las primeras vueltas, después de haberse quedado plantado en la largada. Allí están Basso, Carducci, Ledesma, y mirá cómo Okulovic se corre, juega para el equipo, y Silva. Silva ahora es quinto. Ya ganó cuatro lugares Silva, ganó cuatro lugares Ortelli y cuatro Pechito López en lo que va de esta final. Por ahora no suma López. Por ahora no, está decimocuarto, está a cuatro puestos de la zona puntuable. Por lo tanto estaría empatado el campeonato porque Ortelli suma uno. 127 a 127. Ya están recorriendo la vuelta número 2 en el autódromo de Viedma. Muy bien el Leo Carducci, que lo tiene a raya a Ledesma. Josito por ahora estabilizado en el cuarto lugar, delante de Juan Manuel Silva. Ricardo Sokulovic pasa el líder. Pasa Basso mientras Ledesma ya le mostró el auto al piloto de las parejas. Claro, porque Basso logró una diferencia de 2 segundos y medio con dos vueltas. Están ya entrando en la tercera. Se viene como una tromba. Cristian Ledesma quiere desembarazarse rápido de Carducci porque está viendo que Basso se le escapa en la punta. Ya no lo molesta Josito Di Palma, que ha quedado cuarto delante de Silva, que quiere más. Y después Okulovic con Fontana. Ponce de León está octavo. Ortelli ganó otro lugar, Sergio. Nuevo líder del campeonato, Ortelli, 128 contra 127 de Pechito López. Pechito está duodécimo, ganó dos puestos en la última vuelta. El que les descuenta es Cristian Ledesma, que está tercero y se va arrimando al fogón del campeonato. Ese es Ponce de León, que marcha delante de Guillermo Ortelli, que está en la novena ubicación. ¿Qué le pasó a Ledesma? Algo le pasó a Ledesma, no le pasó nada. Se tiró para la parte interna y Josito, que ahora volvió a entrar en ritmo, es protagonista y lo va a comenzar a complicar al piloto del Astro número 5. Creo que fue una elección de trayectoria que no le convino a Ledesma. En un momento perdió contacto con el foco que tenía delante y se acercó muchísimo Josito Di Palmi. También lo hace el Pato Silva. Otro buen rendimiento del Leo Carducci, como había pasado en el Cabalén de Córdoba. Cuando tiene el auto delante, le corre de igual a igual. Y ahí está Leo frenando. Lo hace Ledesma, también Josito, Silva, Kulovic, Fontana y Ponce de León. Ahí tenía la
la cámara en el pontón de Gigante de Arrecife. Estaba viendo que Pechito López se quedó nomás cosia. Ya está la cola de Alejandro González, que perdió muchas posiciones. Exactamente, con tres vueltas Vaso lidera. Carrucci de su escolta, 3 segundos y medio. El tercero es Ledesma, que lo está peleando. El cuarto ahora lo tenemos ahí. Di Palma, Silvo, Culovi, Fontana. Ponce de León octavo, Ortelli noveno, Bugliotti décimo. Sigue la pelea por el campeonato. Pechito López ve que Ortelli avanza y él no puede. Ahí estamos. Ya lo pasó entonces Alejandro González. Está un décimo José María López, buscando meterse en la zona de punto. Ahí suena el motor de Honda número 37 del puntero del campeonato. Lo tiene y no más, auto Bugliotti de por medio entre él y Ortelli. Quiere acercarse para seguir siendo el líder del campeonato. Reiteración de imágenes. El fuego que sale en el centro del auto número 14 de Carducci, del motor de Oreste Berta. Y ahí está el segundo Carducci, el tercero Ledesma. Ahí en la punta, mirá cómo se escapó Basso. 1:33.7 el ritmo de Martín Basso. El resto está por sobre el minuto 34 para la vuelta. Se ha escapado 3 segundos y medio Martín en 3 vueltas y medio. Veremos si Ledesma lo pasa a Carducci, lo va a buscar a Basso y le puede descontar. Josito aguanta. Se le vinieron todos a el Leo Carducci. Claro, como lentificó el ritmo Carducci, fíjate cómo es Ledesma, tiene muchos autos detrás, se va formando el trencito que lucha por el segundo lugar. Se juntaron el primero y el segundo del campeonato. Ortelli está noveno, López está décimo. Y de esta manera vuelve a haber empate entonces, 128 a 128. Sigue perdiendo terreno Alejandro González, lo va allí, el que pierde es Bugliotti, porque ahora, está bien, González lo pasó, Bugliotti está delante de Caíto Rizzati. Cuando estamos recorriendo vuelta número 5, son 27, queda mucho todavía. En las pruebas de clasificación, Basso hizo minuto 33.09, ahora giró en minuto 33.26 el rafaelino, está clasificando en la punta de la carrera, en un circuito en el cual habitualmente los mejores tiempos se logran en la competencia, se bajan los tiempos que se habían hecho en pruebas de clasificación. Somos carburando, estamos por Canal 13 para todo el país con la final del TC2000 desde Viedma, una final que por ahora es cómodo para Basso, pero atención, Ledesma sigue insistiendo con el Leo Carducci, los ha juntado a todos Carducci, a Ledesma, Di Palma, Silva, Provit, a Fontana, a Ponce de León, a Ortelli, a José María López. Aquí le cuesta mucho a Carducci, se le vienen todos encima, fíjate, me hace acordar a Gilles Villeneuve en aquel Gran Premio de España cuando lo llevó a todos a la rastra. Con la Ferrari, del primero al quinto terminaron en apenas un segundo y medio de diferencia. Participaba Carlos Reutemann, fue el quinto en aquella competencia en el Jarama español. Ya van a pasar frente a nosotros, ya lo hace el Martín Basso. 5 vueltas para él, también para Leo Carducci. Ahí va Leo, en gran carrera. Tercero Ledesma que lo quiere buscar. Después Josito que largó mal. Silva que se recuperó en el día de su cumpleaños. Carlitos Okulovic que anunció que deja el TC2000 en la próxima temporada. No hay cambios posicionales en la última vuelta en los primeros 10 lugares. Fíjate qué cortito que lo trae Ledesma a Carducci. Es la lucha por el segundo lugar. Adelante en otra cosa Basso, que ha logrado 5.38 de ventaja en tan solo 5 vueltas. Visualmente me parece que Ortelli le achicó la distancia a Ponce de León y Pechito López se le acerca a Guillermo Ortelli. Bueno, ahí está el duelo del campeonato. Ahí va el Renault Megane número 2 que atiende Guillermo Kilini. Y ahí estamos con cámara a bordo ahora. Es que Pechito López fue 7 décimas más rápido que Ortelli en la vuelta anterior. Y este es el acercamiento del Honda de Pechito López. Delante lo tenemos al Renault de Guillermo Ortelli pasando por recta principal. Ahí pasó López frente a la cabina de transmisión de carburando, el Honda Civic número
37 del cordobés. Y Sergio, un segundo más, le rebanó Pechito López a Guillermo Ortelli. Lo que pasa es que todo aquel que llega a este trencito comienza a transitar mucho más lento el trazado de Viedma. Se le vino encima López, que lo va a querer pasar si puede por arriba a Guillermo Ortelli para seguir siendo el líder del campeonato. Pero Ortelli adelante con todo lo que ello implica. Ahí va Pechito López, le llama a uno, frena Ortelli, frena López. Claro, es que mientras Carlucci llega en ese ritmo no lo va a poder pasar fácilmente. Del segundo Carlucci al décimo Pechito López, tan solo 4 segundos. Mira, va López, lo pasó Pechito López. Muy buena maniobra del cordobés para seguir siendo líder cuando abandona Agustín Carapino. El sobrepaso por el campeonato, porque más allá de la posición es dejar detrás a quien está peleando con vos el torneo. Ahí está Guillermo Ortelli, reiteración de imágenes, se zambulló López, allí puso todo, Ortelli no pudo resistir demasiado los embates del cordobés. Creo que fue mitad sorpresa, porque realmente se tiró en ese lugar, venía con mucho mejor ritmo y directamente no estudió el lugar. Se zambulló José María López y lo superó a Guillermo Ortelli. Silva le dio un besito desde atrás a Josito Di Palma. Mira cómo siguen en el sector de boxe de la carrera. Pasó Vaso. Aquí está el piloto del DP1 Team, Leo Carducci, segundo. Ahí pasó la Dema, tercero. Cuarto Josito y quinto Silva. Y después el Toyota rojo de Fontana y la máquina de Carlitos Ocrove. Ponce de León y López. Si López lo pasa a Ponce, automáticamente ganará dos lugares, porque Okulovic lo va a dejar pasar, claro. Y con estas posiciones, José María López 129, Guillermo Ortelli 127 en el campeonato. Sufre Nacho Palacios en los boxes. Esta actuación de Carducci, del Josito Di Palma, de su equipo, el DP1 Team. Pregunto, ¿Ortelli no estará pensando en el campeonato? Le habrá dicho, bueno, que López vaya a hacer el gasto por ahí. Se confunde con lo demás y puede pasar cualquier cosa. Sí, pero tenés que pasarlo de nuevo. O sea, siempre convendría tenerlo detrás. El tema, como te decía, era mucho más avasallador el ritmo de Pechito López que el de Guillermo Ortelli en las últimas vueltas. Es como que si vos te das cuenta que viene alguien con un segundo por vuelta más rápido que vos, es prácticamente imposible cerrar las puertas y que no te pases. Los muchachos del equipo Ford siguen atentamente la carrera. Vaso está en otra historia. Paliza hasta aquí de Martín el Rafaelino, que gana con comodidad. Carducci le hace el trabajo sucio, aguanta todo el mundo y me parece que Ledema se le acabó la paciencia y en cualquier momento le va a tirar el auto encima y ahí se va a meter en el frenaje. Se quiere jugar Ledema. Josito Di Palma aprovecha y Pechito Okulovic, digo, por dentro quiere ganar el lugar, está detrás de Juan Manuel Silva mirando que Fontana no se le meta y ahí va Roberto y va Fontana. Parece que Ledesma tuviese mucho más auto que Carducci para intentar el sobrepaso. Llegó hasta ahí y más que eso no pudo Ledesma. Es una lucha franca y limpia por el segundo lugar. El peor enemigo de Martín Vaso en este momento es el auto de seguridad, porque lleva casi 7 segundos, una diferencia más que tranquilizadora. Habrá que ver cuando comiencen a desgastarse los autos qué es lo que ocurre, si pueden seguir este ritmo veloz que ha impuesto a la carrera Martín Vaso, el líder, en 8 giros. Van a cumplir la 9. Vaso le gana a Carducci, a Ledema, a Di Palma, a Silva. También la sufre el equipo Chevrolet. Ledema está tercero, el mejor de la marca. El Pato Silva está quinto, el mejor de Honda. Y ahí va López. Lo quiere pasar a Ponce de León. No le afloja a Ponce. No es fácil. Ponce no le afloja. Ahí le llevó por arriba el pianito y mira Ortelli. Mira Ortelli, se quiere meter. Quiere aprovechar a Río Revuelto. Ganancia de pescadores, dice Ortelli. Ahí van los dos, va Ponce, 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 Pechito por afuera, Ponce por adentro, va Guillermo Ortelli, ahí va Ortelli, 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 maestro Ortelli para recuperar dos lugares. Y no terminó la maniobra porque sigue la lucha entre Pechito López y Ponce de León. Extraordinario cuando ahí va Pechito con la sangre en el ojo de camiseta. Ponce le hizo perder el lugar con Ortelli. No le afloja Ponce, demostrando que no se olvidó para nada de manejar el espíritu de la categoría y sigue. Y va López, que lo quiere llevar afuera, y después López metió el auto, le dio un cachetazo al León para ganarle la posición. Archive esta vuelta, la número 9 de la carrera de Viedma, la manera en que Pechito López, Guillermo Ortelli y Ponce de León pelearon
esa posición, la manera en que ganaron y que perdieron, respetándose en la pista, vimos sobrepasos notables. Cuando Silva también ha perdido la paciencia y le va a ir a buscar al auto de Josito Di Palma, fantástico lo suyo Ortelli, con un auto que está, no está por lo menos igual que Honda. Honda se muestra más rápido, le volvió a ganar la posición aprovechando que Ponce de León estuvo terciando en el negocio, la sufre Willy Kisling, el director deportivo de Renault desde la calle de boxes, cuando allí pelea el pato Juan Manuel Silva, lo va buscando a Josito Di Palma, insisto, Silva está perdiendo la paciencia y se le va a ir encima, reiteración de la maniobra, Pechito quiso por afuera, Ortelli dijo listo mía y abrieron la puerta al Guille para superar con el Renault de manera fantástica al Ford de Ponce y al Honda de López. Y esto lo permite una pista ancha como esta de Viedma. Es para tener en cuenta que ahora Guillermo Ortelli suma 3 puntos, se va a 129, Pechito suma 2, empata la posición con 129. Va Silva por afuera, va por adentro, Josito Di Palma, aguanta Josito, sigue ahí cuarto, el chiquilín de los Di Palma. ¿Cuánto van a encarar recta principal? Ya cumplió 10 vueltas, le quedan 17 abajo para volver a la victoria en el TC2000. Casi la recta principal le sacó a Carrucci, hay 7.88 del primero al segundo, y en este pelotón cuidado porque el que se pase medio metro arma un strike de aquellos, están en una baldosa, se han separado un poco ahora Carrucci y Ledesma, la lucha por el segundo lugar, Josito defiende la cuarta ubicación. Estamos carburando desde Viedma con el TC2000, con la undécima etapa del campeonato que tiene como líder ahora a Guillermo Ortelli. Carga, veíamos cómo nos manejaba Guillermo Ortelli, que nos mostraba el Toyota de Norberto Fontana, y ahora Ortelli una vez se la hizo, no sé, iba con todo López, que deberá arriesgar si quiere superar a Guillermo Ortelli, pero deberá cuidárselo porque algún toque lo deja fuera. Ahora qué lucha, esto es lo que es lindo, el mano a mano entre los postulantes al campeonato, no hay juegos de equipo, esto es entre Ortelli y López, entre el Renault y el Honda, entre los dos que están peleando por la corona. Y no es fácil la porfía para López, delante suyo tiene uno de los máximos referentes en la actualidad del automovilismo argentino, hablo de Guillermo Ortelli. Cuando Ledesma parece que por momentos toma carrera para pasarlo a Carducci, pero después a la hora de frenarse tiene que conformar con la tercera ubicación. Lo ha intentado, no hemos visto bloqueadas hasta ahora, quiere decir que no hubo maniobras extremas. Están transitando ya, han cerrado la vuelta número 11, la exigencia es a 27, hay 8 segundos de ventaja de Basso con el resto del pelotón. Les gana por paliza el negro Basso hasta el momento, el autódromo de Viedma, el segundo es Leo Carducci, 2 para el óvalo, tercero el Chevrolet Astra, Ledesma y después vienen Di Palma, Silva y Carlitos Okulovic. Por allí aparece el Toyota Rojo, en buena producción Norberto Fontana, el ganador de la competencia de General Roca. Aquí aparece el líder, ahí está el negro Basso, con el Ford Focus número 13. Aquí viene el trencito liderado por la locomotora Carducci. Está, te diría hasta tranquilo, el pato Silva pispeando, viendo lo que puede pasar. Tranquilo porque detrás lo tiene Okulovic, sabe que no va a tener sorpresas de un ataque. Él está midiéndolo a Josito Di Palma y tal vez esperando que avance la carrera en su desarrollo. Fiel a su estilo, el pato Silva va tranquilo en la carrera, que la corre bien, sabe que falta mucho y puede pasar cualquier cosa. Y ya vimos pasar al líder Basso y también a su escolta Carducci. Al tercero que es Cristian Ledesma, que va y va y está en la recta más larga. Este abuso inmenso, frenaje. Carducci sigue siendo el segundo tras Basso. Y un alto porcentaje de efectividad mecánica y también conductiva, muy pocos abandonos en lo que va de esta final. Ya pasó el negro Basso en la punta. ¿Cuántas vueltas, Sergio? Cumplió 12 vueltas, Martín Basso, minuto 33.6 su ritmo. Vamos clasificando a todos. ¿Por cuánto le gana Basso a Carducci? Por 8 segundos, 97 centésimas. El tercero, el de Ledesma. Está a 9.29 de la punta. Ahí estábamos viendo cómo pasaba para mí a Caíto Rizante, se quería colar la máquina de Marcelo Uglio.
Ciotti, habíamos quedado en el tercero Ledesma. El cuarto es Di Palma. A 9.92, todos muy juntos. El quinto Juan Manuel. A 10.35 está el Pato. Sexto el misionero Kulovic. A 10.75 de Martín Basso. Apareció séptimo el Toyota de Norberto Fontana a 11.13. Y ahora viene la lucha por el campeonato, Ortelli y López, que ya se han pasado. Exacto, más allá de a cuánto están de los líderes, le decimos que entre Ortelli y López hay apenas 2 décimas de diferencia. Completamos los 10 con el León de Ford. Gabriel Ponce de León está a 13.12 de su compañero de equipo Martín Basso. Y en los boxes, ¿qué se comenta, Mauricio, de esta paliza de Basso? Que hay una enorme tranquilidad y todo el mundo está pensando, tratando de recordar una carrera que un piloto que vaya ganando en TC2000 lleve tanta diferencia. Bueno, cuando ahí lo vemos al compañero de equipo del líder, a Ponce de León, que estaba más cerca de López. Y uno piensa, ¿no? Y en Altagracia era muy parecido el desarrollo, con Martín Basso sacando más y más ventaja justamente del resto del pelotón en la que se acaba de disputar el corte. Y va de Ledesma al ataque, sabe que se van a meter en la mitad de esta competencia final, que queda media carrera todavía, mientras se mantiene Roberto Fontana detrás de Carlos Okulovic. Recta principal, 13 vueltas para Basso. Y es el único que está girando sistemáticamente por debajo del minuto 34 segundos para la vuelta. Lleva 9.17 en 13 giros. El tercero sigue siendo Cristian Ledesma. Comienza la hora de las decisiones, el momento de tomar cartas en el asunto. La carrera ya está llegando a la mitad. Ya pasaron por la recta, dejan atrás la curva de la penitenciaría, de la curva número 1 del autódromo de Viedma, en la capital de Río Negro. Ya van recorriendo un giro más, a boxe, Mauricio, Ricardo, número 6. Sí, el de Ricardo Rizzati, el segundo vehículo en ingresar a este sector, el primero hace un par de vueltas atrás, fue Fabrizio Pessini. Correcto, el puntano que no ha tenido fortuna en esta jornada de TC2000 en Viedma. Recordamos, la carrera clasificatoria la ganó Martín Basso sobre Josito Di Palma. La final la gana Martín Basso, pero el segundo es Leo Carducci, el tercero Ledesma y cuarto, sí, José Luis Di Palma, hijo. Con lucha de marcas, lucha de equipos y entre los oficiales mezclado el DP1 Team, el mejor equipo particular o semioficial, o el mejor equipo que no depende directamente de una fábrica. Y no con un auto, no con dos, con los 3 vehículos, porque un décimo está Alejandro González, segundo está Carducci y el cuarto es Josito Di Palma. Cuando amaga, allí Josito Di Palma trata de salir de las opciones de Ledesma. Ledesma no puede, no hay caso de intentarlo, tendría que ser en esta recta y sin embargo no le alcanza la potencia del motor como para superar a la máquina de Carducci. La complicación de Ortelli es que tiene delante Norberto Fontana y detrás a Pechito López. Le cuesta a Ortelli lograr la superación de Fontana, encontrar el hueco, porque además de mirar para adelante tiene que tener todos los sentidos puestos, también los espejos, porque en cualquier momento Pechito aprovecha. Y allí van la pelea, van los hombres que pelean el campeonato. Hablo de Ortelli, que está octavo y noveno lugar para José María López. Y ahí vamos con Guillermo Ortelli, que por momentos pareciera que se le va encima a Fontana, pero después va el rendimiento. Ha mostrado el Toyota que va por arriba del piano. Toda la pista ya necesitan los autos del TC2000. Y ahí está, y atención que Silva le va a meter el auto, Josito lo va a pasar, va a ser el nuevo cuarto Silva, se quiere meter Okulovic, se tocaron Okulovic y Josito Di Palma perdió 2 lugares con las máquinas blancas, el chiquilín de Arrecife ha perdido y ahora se le viene su coterráneo Fontana. Llegaba el momento de las definiciones, el primero que se mandó fue el Pato Silva. Está cuarto y den cuenta con atención, se le va las barbas López a Guillermo Ortelli, están muy cerca todos de Josito Di Palma y ahí van Ortelli, ahí va López, delante de Ortelli se ve claramente el Toyota rojo de Norberto Fontana, se estiró López, va por afuera, ay, mirá, pasa Ortelli, ¿no? Por adentro, Fontana por afuera, ay, López lo pasó Ortelli y ahora también lo pasó en el campeonato. Claro, porque se tiró por afuera y Norberto Fontana estaba en el medio de la pista, intentó por adentro Ortelli, no pudo superarlo al Toyota y por afuera aprovechó muy bien José María López
Esta es la maniobra anterior, el Pato Silva y la lucha con Josito Di Palma. Bueno, Silva limpiamente le ganó la posición a Josito, lo pasó él. También Carlitos Okulovic. Sigue quinto Josito, sexto Fontana, séptimo López, octavo Ortelli, noveno Ponce y décimo está Alejandro González en este clasificador del TC 2000 con 15 vueltas, Sergio. El séptimo lugar de Pechito López representa en 4 puntos, se va entonces a 131 contra 129 de Guillermo Ortelli, le está sacando 2 de ventaja. Ahora es de nuevo líder José María López, que va por más. Lo quiere pasar a Norberto Fontana y Ortelli va cautelosamente. Y esta es la reiteración de imágenes, Pechito por afuera, Ortelli por adentro. Bueno, le salió bien a Pechito, con mucha diferencia lo pasó en esa recta. Claro, y después lo deja entrar Guillermo Ortelli, no quiere ir al roce, pero no encontró el hueco y Norberto no movió para nada su línea de marcha, a él le correspondía defenderla, la defendió muy bien, y ahora veremos si justamente Pechito López puede con el arrecifeño, que se mantiene con el Toyota en el segundo. El que se mantiene es Carducci, defiende el segundo lugar a capa y espada. Ahí va Ledesma con la atención, ahí va otra vez, va Pechito por afuera, aguanta Fontana, va Pechito, no quiere pasar, aguanta Fontana, se van a tocar, se tocaron, se tocaron Ortelli, Ortelli lo pasó, lo pasó Ortelli, recupera la posición, no sé si la punta del campeonato, pero están ahí, ¿Viste lo que te dije en la vuelta anterior? Ortelli lo deja entrar a Pechito López cuando ve que pierde la posición. Aquí Fontana le dejó el auto puesto, no tenía ganada la posición del cordobés y se produce este roce. Vemos la reiteración de imágenes, Pechito le dio, ahí salió mal, tuvo que levantar para no irse afuera. Aprovechó Ortelli que viene corriendo con inteligencia la carrera, no se ha rozado con nadie. Como el negro vaso, que gana con comodidad en 16 vueltas. Y vaya, si es cómodo, 11 segundos 29, por momento nos olvidamos de él, pero está adelante Martín Basso. El que viene mostrando el auto es el Pato Silva sobre la posición de Cristian Ledesma. Silva ya lo pasó a Josito Di Palma, en esa oportunidad aprovechó Okulovic y ahora Silva lo está midiendo a Ledesma. Somos carburando, estamos por Canal 3, estamos con el TC 2000 desde Viedma, Río Negro, capítulo número 11 de este campeonato más grande entre el Renault de Ortelli y el Honda de José María López. Otra reiteración de imágenes, como lo puso de rodillas ahí Norberto Fontana, Pechito López, que insisto, levantó y ahí Ortelli no lo perdonó. Y ahora Ortelli tocaba a López, ¿cómo está el campeonato? 129 a 129. Empatado el campeonato del TC 2000 cuando restan 3 competencias. Y atención, va otra vez López con Guillermo Ortelli. Ortelli que lo quiere pasar a Norberto y no puede. Vamos a ver si aprovecha López la escaramuza cuando va Ledesma. Va Ledesma ahora decidido mucho más cerca, Sergio. Exactamente, vieron que son 2 carreras. Una es por la gloria del domingo y otra es por la gloria del campeonato. Adelante Basso escapado, esta es la lucha por el segundo lugar. Y detrás, fíjate, 15 siglos de largo, Josito Di Palma. Y después Fontana, que es el convidado de esta lucha entre Ortelli y Pechito López por la punta del torneo. Manejando como en las grandes carreras que le dieron el campeonato, el gigante de Arrecife aguanta la séptima posición. Cuando ahí vemos a Ledesma, se le viene a Ledesma el Pato Silva. Okulovic, muy bien también, gran carrera de misionero. No hay deserciones, fíjate que en los puestos de vanguardia se mantienen los mismos protagonista, no hay toques, lo importante es el roce, la fricción de carrera. Ya hemos visto varias superaciones, no hubo ninguna sanción porque no ameritaba ninguna de las maniobras que sea sancionable, y de esta manera lo que gana es el espectáculo que brinda el TC 2000. En los boxes, ¿cómo se vive esta pelea por el título? Sí, Marcelo, con muchísimo nerviosismo, obviamente tratando de que cada uno de los protagonistas no esté involucrado en toque, pero con mucha pasión se vive esa pelea entre López, entre Ortelli y la punta del campeonato. Ya van a cumplir 18 vueltas, quedarán menos de 10 para el final, para una nueva victoria de Basso en el TC 2000, la primera de esta temporada. Habrá que ver si lo dejan Carducci, Ledesma, el Pato Silva, Okulovic, y el campeonato por ahora empatado entre Ortelli octavo y el noveno López. Qué cortito que lo trae Pechito a Ortelli. Esta es la imagen, esta es la lucha que están manteniendo por el octavo lugar. Van al frenaje de la curva 1, ahí están los protagonistas en la curva de la penitenciaría, cuando iremos ya detrás de Alejandro González, al Tanito Pernilla, que recuperó muchas posiciones. Está duodécimo, luego Bugliotti, Cáceres y Warren en el puesto 15. Vamos a ver esta reiteración de imágenes, la bloqueada de Guillermo.
Marcial Mortelli que levanta en la rueda trasera y López que se le viene encima otra vez. Che, Ledesma no ha podido con Carducci, que ha manejado de manera impecable. Como te decía, no tiene un auto superior Ledesma para pasarlo con tranquilidad a Leo Carducci. El de las parejas no se ha equivocado nunca, los está apilando, pero manteniendo la cuerda, manteniendo su posición. Con algunas maniobras defensivas es cierto, pero nunca tuvo resto, nunca tuvo luz Ledesma para intentar el sobrepaso. Insiste Cristian Ledesma, insiste el de Mar del Plata que se le va encima, también el Pato Silva que lo sigue a todos lados a Ledesma, posteriormente Pulovic y Di Palma que largaba en la primera fila y está sexto ahora. El más rápido en la pista es Norberto Fontana, minuto 33.97, Fontana está séptimo detrás de Josito Di Palma. Ahí va Fontana, ahí va Ortega, ahí va Pechito López a echar el resto en el final. Vamos a ver cuando lleguen a la recta cómo están las diferencias. Ahí va, parece un gusano metálico, como diría nuestro colega santafesino Raúl Ramírez. Por supuesto, con Carducci como locomotora y con Ponce de León como furgón de cola de este trencito que se está formando del segundo hasta el décimo lugar. Ya pasaron por la recta 19 vueltas para el Negrito Vasco, que está ganando la final en Vietma. 13 segundos la diferencia, mucho más de que la recta principal. La tranquilidad de Martín Vasco para manejar el ritmo de la carrera. Y la lucha por el campeonato sigue. Lo buscamos a Ortelli, lo buscamos a Pechito López. Ya van a aparecer. Este es el segundo Carducci. Después viene Ledesma. Y allá los veía pegadito el Renault y al Honda. La atención con Fontana porque es mucho más veloz que Josito Di Palma. Van a luchar plenamente por el sexto lugar. Fontana ya lo está buscando a la recifeña. Va Fontana que quiere ganar un lugar más en el clasificador del TC2000. Veremos si se juegan. Por ahora se han cuidado demasiado. Es como que han acusado el golpe, ¿no?, de la dura sanción que ha recibido Rossi en la carrera clasificatoria con la exclusión del evento. Claro, recordá que también en la carrera de las termas hubo varios apercibimientos. Alguno lo toma como algo leve el apercibimiento, pero es acumulativo dentro del fin de semana. Y es acumulativo a lo largo de la temporada, porque 5 apercibimientos automáticamente representan una fecha de suspensión. Sí señor, y 2 en la misma jornada, en el mismo fin de semana le mostraron a Rossi la bandera negra, como se lo llevó puesto al Pato Juan Manuel Silva, y en esa misma maniobra terminó afuera José María López. Van rumbo a la última curva, ahí frena Josito, frena Antonio Andalú Rojo de Fontana, hace lo propio Ortelli, también Pichito López, recta principal, 20 vueltas a 7 de la gloria el Negro Vasco. Vasco pasó 12 segundos antes que este pelotón por la línea de meta. No hay cambios posicionales, las diferencias van y vienen tan solo en décimas. La lucha continúa en ese pelotón, la lucha por el segundo lugar en esta competencia. Atrás lo vemos, por ejemplo, a Werner pasando ya por la recta principal. Con este resultado, ¿cómo están en el campeonato? Como te decía, están empatados en puntos en el torneo. En este caso, 129 a 129. Pocos han pasado por boxes, Mauricio. Sí, la parte positiva de esta carrera tan dura, de un fin de semana tan largo. Tan solo 3 protagonistas están en el sector de boxes. Rizzati, Pessini y el auto de Belli. Bien, Mauricio decía que de fondo estaba la penitenciaría. Le ha dado el nombre a la primera curva de este circuito de Viedma cuando pelea Ledesma. Insisto, por momentos parece que lo va a empujar, pero después, a la hora de acelerar, el motor de Oreste Berta se ha mostrado más rápido. Y en el campeonato, además de López y Ortelli, no podemos olvidar al Pato Silva, que está sumando 10 puntitos en este momento. 129 los líderes, 117 el Pato, se pone a 12 de López y de Ortelli. Vamos a entrar en la última parte de la carrera en este domingo de octubre para el TC2000. Allí van los protagonistas. Última curva del circuito. Ese es Ortelli. Tendrá los números por ahora. Está logrando el cometido. El equipo de Renault volver a la punta del campeonato. Casi un ajedrez, casi una partida, haciendo movimientos sutiles, tratando de no forzar a las piezas mayores, tratando de no equivocarse. Hasta ahora ya cada protagonista tuvo un acierto y un error. Por momentos López lo pasaba a Ortelli, por momentos quedaba detrás. Norberto Fontana está defendiendo la posición muy bien y también está defendiendo el prestigio de Toyota en la categoría, volviendo a una competitividad que se había perdido. Allí vemos cámara a bordo en el auto de Pechito López, cómo se le va escapando Guillermo Ortelli. Bueno, con la imagen de la derecha no pareciera que está tan lejos. Ahora está más cerca, claro. A la hora de frenar, frena Ortelli, frena un poquito después López y lo tiene prácticamente encima. Pero cuando aceleran,
portería hace diferencia. Ahora se han estabilizado. Vamos a recorrer vuelta número 22. Llevamos de carrera, quedarán 5, Sergio. Quedarán 5 vueltas para esta competencia. Y si en algún momento pedimos definiciones, bueno, ahora ya es imperioso para los pilotos la necesidad de ganar posiciones. No quedarse con esto, no seguir especulando. La carrera avanza, la carrera se está terminando. La lucha es tremenda entre Ortelli y Pechito López. Que va con todo, quiere pasarlo, conociéndolo al cordobés. No se va a quedar tranquilo. Ahí va en el fondo de la recta. Y Basso ya está en la recta principal. Y marcó 22 vueltas. Guarda muy atención. Lo tocó López a Ortelli. Le dio López a Ortelli. La levantó, porque si no se venía. La hecatombe para el piloto cordobés. No hay lugar, reiteramos el principio físico, dos autos en el mismo lugar no pueden estar y están peleando en una baldosa. Están al límite de la gloria o al límite del error. Si te sale bien sos Gardel, si te sale mal en una complicación terrible en función del campeonato. Veíamos como el sol brillaba en el pavimento, muy poco abrasivo, el autódromo de Viedma, impecable les diría. Cuando llegó la tierra, este es el León de Ford Ponce. Ahí está Alejandro González, reiteración de imágenes. Ah, se metió mal, Pechito. Con dos ruedas en la tierra, le pegó Ortelli, por eso levantó, porque si no, se venía la sanción para el piloto cordobés. Basso Carducci le desma por ahora el podio del TC2000 de Viedma, un circuito a la justa medida del óvalo. Aquí tiene ya dos victorias de la mano de Ponce de León. Y todo el mundo está atento a lo que se pueda desarrollar, no en la lucha con Martín Basso, que ya casi para todo el mundo está descontado, está adelante, está haciendo su carrera. La atención está focalizada en lo que están haciendo por el campeonato Ortelli López. Y atención con Silva, porque de pasarlo a Cristian Ledesma se acercaría mucho más a la cima, a los primeros lugares del campeonato. Estamos carburando, estamos por Canal 13 con esta realización del TC2000 desde Viedma en Río Negro, cuando el negro Basso marca 23 vueltas. Willy, ¿cómo va? Está mirando Willy. Que asoma la cabecita, ahí mira atentamente esperando el final. Ya pasaron por... Hola Rossi, ¿cómo anda? Debe estar sufriendo Rossi, que no pudo correr esta competencia final. Ya pasaron por ahora tranquilos Ortelli López, los hombres que pelean apasionantemente el campeonato 2008. La atención con Ponce de León, fue una vuelta lenta, perdió contacto con Pechito López, puede ser superado por Alejandro González. Venía al mismo ritmo que López y Ortelli, ahora se ha alejado de ellos. Está ganando Basso, recorriendo las últimas 4 vueltas. Ahí viene Basso, ahí está el negro con el Ford Focus número 13. Ahí está la pelea directa del campeonato. Están empatados Ortelli, que marcha octavo, López, que marcha noveno. Creo que se han recuperado, ¿no? Después de una carrera clasificatoria muy complicada para ambos. En función reglamentaria, está, aunque están empatados en puntos, el primero en el campeonato es José María López por mayor cantidad de victorias. Esto significa que en la próxima carrera va a tener un puesto más de recargo que Guillermo Ortelli. Aunque estén empatados en puntos, el primero por cantidad de victorias sigue siendo José María López. Recargará, de mantenerse esto así, 12 lugares en la próxima carrera contra 11 de Guillermo Ortelli. Si terminara el campeonato hoy, sería campeón López por mayor cantidad de victorias. Exacto. Correctamente. Estamos en el traje de la última curva. Se le viene una veleta encima. Frena bien pegadito el auto de Leo Carducci. Frena Silva. También Okulovic. Cosito de Palma, Roberto Fontana. Y ahí está Pechito López también jugando. Palo que por la punta del campeonato. Y ahí van. Recta principal 25-24 para el Negrito. A 3 del final. También para Carducci, para Ledesma. Ahí va López con todo. Va a poner el resto. ¿Cómo se sufre Mauricio Boxe? Sí, Marcelo, lo de Killing es terrible. ¿Cómo camina? Mira los tiempos, cuánto falta. Se acerca el paredón, se comunica con Ortelli, el nerviosismo está centrado ahí. También la sufre Calle Caracini, desde el box de Honda, siguiendo atentamente a su piloto, José María López, cuando aquí está el líder. Ahí va Martín Basso, con el auto azul y plateado de Ford, volviendo a la victoria. Y volvió al ritmo Gabriel Ponce de León. Había perdido 4 segundos en la vuelta anterior, ahora vuelve a girar incluso más rápido que Martín Basso. Allí están los protagonistas. Si fuera fútbol, me dice nuestro productor Adrián Cieli, que quiere que sea el primero.
Claro, el beneficio que tiene Pechito López, por un lado, es que puede atacar. Yo creo que siempre el que ataca tiene ese beneficio. Y detrás no tiene a nadie. O sea, puede equivocarse en el ataque, que no lo van a superar. Mira, 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 vale Ledesma. Metió la trompita Ledesma, casi se tocan. Va a echar el resto, vale Ledesma. Segundo Ledesma, la tenía guardada. No le afloja a Carducci. Se quiere meter el Pato Silva. Ahí va Carducci. Que lo va a apuntar, quiere salir de la solución. Se le quiere meter el Pato Silva en el frenaje. Va Carducci por afuera, Ledesma. Ledesma está segundo. Se le mete Silva, tercero. Tercero Silva, a ver. No le afloja a Carducci. No afloja al Leo. Ahí van los dos. Recta principal, perdió Silva. Se le va a meter Carlitos Okulovic. Hay nuevo segundo. Cristian Ledesma, dos vueltas del final. Y a puro motor se defendió luego Carducci. Mira por afuera. Carducci que va perdiendo con Okulovic. Afuera Carlitos. Afuera Okulovic. Ay. Terminó cerca del talud. Una lástima para Carlitos. Salió disparado. Mira Fontana. Lo pasó. Y ahí va Pechito. Lo pasó Pechito Ortelli. Pechito, perdón. Ahí está Pechito detrás de Ortelli. Y ahí vamos a ver cómo se despide. Se va quedando el Leo. Mirá, otra vez Pechito. Ahí va Pechito y lo pasó. Lo pasó Pechito López. Carducci agarró otra vez. Algún problema tiene con la caja, seguramente Carducci. La vuelta número 26. Todo lo prolijo que había sido la carrera. Ahora, fíjate, es como cuando al caballo le soltás la rienda y todo el mundo intentó desbocarse. Algunos se fueron afuera, como Carlitos Okulovic, lamentablemente. Otros perdieron posiciones. Algunos ganaron una vuelta increíble. Esta, la número 26 de la carrera. Pero Ortelli se le viene encima cuando el líder va a ir a la última vuelta. Mire todo lo que ha sacado Basso, que ha ganado por escándalo. Si Ledesma lo hubiera pasado antes, otra hubiera sido la historia. Y ahí va Cristian, que es el que más descuenta del campeonato. Tercero por 50, que viene por el podio. Cuando allí pelean el Pato Silva con Norberto Fontana. Y ahí está la reiteración de imágenes del despiste de Carlitos Okulovic. Pasa el negro Basso. Está en la última vuelta, Sergio. Todavía no pasaron por la meta. Le está llegando a la curva 2 horas y Ledesma pasa por la meta. Hay 16 segundos, una décima de ventaja entre el primero y el escolta. El tercero es Josito Di Palma. Apareció cuarto Fontana. Cuando atención, ahí estamos observando el momento en que López lo supera y gana el lugar y recupera la punta del campeonato metro finales. Ahí va el negro Basso, que va rumbo a la victoria. No ganaba desde el año pasado en el coronación de Punta del Este. Vuelvo al triunfo, ganador uno nuevo en esta temporada. Y se juntan en la pista los tres primeros del campeonato: quinto Silva, sexto López, séptimo Ortelli. Y ahí va el negro Basso, va a encarar la última curva. Ahí está Martín, se eleva la bandera cuadro, señor. El negro tenía la fórmula de Berta para ganar en el TC2000. Y ahí está, recorriendo los últimos metros. La fórmula secreta la tenía yo, dice el negrito. Y el de Rafaela va a cantar victoria. El hombre que alterna el TC2000 con el campeonato internacional FIA GT. Y ahí va el negro. Mientras tanto, Silva no ha podido con Fontana. Iba Pechito López. Iba Ortelli, que ahora parece resignado. Y aquí está Basso. Bandera cuadros en alto. Va a ganar en Viedma Martín Basso. Ganó Martín Basso. Ha cambiado Paul por victoria. Ha ganado el negro. Ha vuelto en óvalo, lo más alto del podio. Cuando llega Ledesma, segundo Ledesma. A ver el tercero, Josito Di Palma. Cuarto en gran carrera Fontana. Quinto Silva, sexto López. Séptimo Ortelli. López sigue siendo el líder del campeonato. Le ganó el duelo mano a mano a Guillermo Ortelli. Ahí están los del óvalo, que ha metido 1-3 con Basso y con Di Palma. Ledesma metió el Chevrolet en el medio. Ledesma es quien más ha descontado en el campeonato. Revivió Ford aquí en Viedma, un circuito que le ha caído bien a la marca desde que en el año 2004 se inauguró el autódromo. Basso ganó la clasificación, la carrera clasificatoria y la competencia final. Pleno, 27 puntos para él, de punta a punta. Creo que la mayor complicación fue que se le ensució el parabrisas a lo largo de la carrera. No entró el auto de seguridad y se benefició. Ledesma el escolta después de batallar con Carducci. Tercero Josito Di Palma, avanzando sobre el final.
Cuarto Norberto Fontana, siempre ahí, siempre competitivo el arrecifeño. Quinto Silva, que venía bien en la lucha por el campeonato, pero claro, el sexto lugar de López hace que lo que descuente el Pato sea mínimo con respecto a Pechito, que sigue al tope del campeonato. Séptimo, Guillermo Ortelli, le tocó ganar y le tocó perder, un carrerón de aquellos postulantes al título. Octavo, finalmente, Carducci. El noveno lugar para Ponce de León, el décimo para Pernía. Una carrera, reiteramos, con muy pocos abandonos, una carrera muy interesante que ofreció el TC 2000 en Viedma. Un abrazo grande a Gabriel Fernández, el piloto de Belville, recientemente accidentado en Salta en el Turismo Nacional, que nos está mirando desde el nosocomio donde está internado en Salta, precisamente recuperado después de sendas operaciones que le han hecho en esta semana. Un abrazo grande, Gabriel, y te queremos ver pronto en las pistas. Ahí va el Negrito Vaso, brazo izquierdo arriba, saluda la parcialidad. Una carrera que en la punta no fue entretenida, pero en la lucha por el campeonato fue fantástica. Claro, si no hubiese estado Basso hubiese sido un carrerón. Fue una carrera muy interesante con Basso escapado. Mauricio, van arribando los protagonistas al parque cerrado. Así es, Marcelo, yo estoy en la zona del podio. Veo que llega López, abre la puerta del Honda. A su lado estaciona Guillermo Ortelli. El chaqueño Juan Manuel Silva, que se baja. Ahí llega Ponce de León. Ok, le dice Pechito López a Norberto Fontana, que hizo una excelente carrera el de Recifes. También está Pechito López, de Josito de Ipalma. Y ahí se va a saludar, a ver, sí. Se saludan Guillermo Ortelli y Pechito López, quienes pelean el campeonato. Y es que han corrido de manera muy limpia los dos, ¿no? Un toque, levantó López, lo dejó Ortelli. Después Ortelli lo había dejado entrar previamente. Bueno, en fin, en el final ganó el piloto cordobés, que sigue siendo, por muy poquitito, pero lo es, el líder del campeonato. Bueno, se ve que hace calor, porque en la pista no pareció que haya transpirado mucho el Negro Vaso, que va a ir rumbo al podio, feliz por esta vuelta a la victoria. Ahí viene acompañado por Roberto Mayorana, el responsable de prensa de la categoría. Ahí está, se saluda con su escolta Cristian Ledesma. Buena tarea de Josito Di Palma, que vuelve a hacer otro podio, Sergio, como en el Cabalén. Por supuesto, y tenemos el campeonato extraoficialmente, así quedaron las posiciones. José María López, líder, 133 puntos. Ahora con 3 de ventaja sobre Guillermo Ortelli, quien suma 130. Se acercó el Pato Silva, tercero con 115. El nuevo cuarto es Cristian Ledesma con 103. Quedó quinto Matías Rossi con 101 puntos. El nuevo sexto es Martín Basso con 71 unidades. Bueno, Ledesma sigue teniendo chances concretas de pelear por el campeonato, ¿no? Ledesma está a 30 puntos de Pechito López. Quedan 81 puntos en juego. Falta mucho todavía. Es ínfima la diferencia que López le lleva a Guillermo Ortelli en el torneo. Buen campeonato de Silva también, que está ahí, ¿no? Es protagonista en todas las categorías que corre Silva. Bueno, estamos viendo incidencia de la carrera. Ahí cambia la punta del campeonato cuando Carducci se fue retrasando. Leo, que finalmente finalizó octavo. Mauricio está solitariamente en el podio. Así es, Marcelo, mirá. Con todas las gorras, yo lo que le decía a la gente, que es tan fuerte el viento, que cuando tiren la gorra van a ir a parar a la otra punta, ¿eh? Así que se pueden ir corriendo, pero los protagonistas ahí vienen, creo que. A ver, la gente grita, las banderas de Ford, de Chevrolet junto, a ver qué grita la gente. Bueno, llegó Martín Basso, Josito Di Palma, que lo viene a saludar. Martín, felicitaciones. A ver, no, ni transpiraste esta carrera. Te perdiste una gran carrera detrás tuyo, Sí, la veía por momentos, en algunos tipos de curvas, vi que Leo trató de aguantarlos, hizo un carrerón y bueno, el auto mío estaba, creo que con una conducta intachable. Lo cuidé 6, 7 vueltas, pero el resto la hice a fondo. Fue el auto fantástico este fin de semana. Sí, sí, quedó demostrado ahí faltando una vuelta y media, que en la anteúltima vuelta, no sé si no hice el récord, pero en el balo, así que realmente agradezco a la familia Berta, a Ford YPF, a Sacha, a Loyac, a la gente de la Astro por este gran trabajo y demostrarnos que estamos vivos. ¿Cuál fue la clave de esta victoria? El gran tiempo en clasificación y obviamente no penalizar tanto, pero indudablemente teníamos el medio a batir este fin de semana. ¿Te hacía falta? Sí, hacía mucha falta, desde Punta del Este que no ganaba,
10 meses de sequía en pole position, así que volvimos a lo grande. Felicitaciones, Un fuerte abrazo y esperemos darle pelea por lo menos a las tres que quedan. La palabra de Martín Basso. Josito, vení. Bueno, también, bárbara la carrera, estuviste ahí en el pelotón, ibas, venías. Digo, veníamos, sí, fue complicada. La verdad que el equipo me entregó un auto bárbaro. Sobre lo último, Leo, creo que se pasa un poquito, lo ayudan. Y bueno, ahí aprovecho la superación de Leo, que creo que Carlito y Silva, que se pasan un poco ellos. Así bueno, muy contento, agradecimiento a todo el equipo. Esto es mérito de ellos, yo manejé un auto extraordinario. Así bueno, muy contento. Habíamos dicho hoy temprano, había que redondear, se redondeó. Feliz se redondeó, así bien. Que andemos bien. Y así bueno, dejamos mandar un saludo a Nacho Palacio, a Walter Bozano, a toda la familia Berta, a mi familia que me está mirando, un beso grande, a Estefano, que hace mucho que no lo veo. Y bueno, a todos los que me han ayudado y han aportado más de un grano de arena por mí. Viste que somos como Mirta, cenar con nosotros da suerte. Y bueno, vamos a cenar y después vemos. Bah. Ahí está la palabra de Josito Di Palma. Y en el medio, dos en el podio. Claro, que cenaron. En el medio de los Ford, un Chevrolet y una carrera fantástica de parte tuya, Cristian. Sí, la verdad que sí, una linda carrera, así que bueno, felicito a mi equipo, a toda la gente de Chevrolet, de Lyon, a todos Pro Racing, Alejandro Venturi, todos los chicos Pro Racing realmente han trabajado mucho y bueno, felicito a Martín obviamente y a Josito y a Leo Carducci que hizo una muy buena carrera. Y es duro, es duro, Carducci le hizo muy prolija la carrera. Va bien, o sea, el auto le va bien, él va bien y cuando no se equivoca es difícil pasarlo. Obviamente hay que tenerle paciencia, por ahí otro no se la hubiese tenido. Pero a mí me servían los puntos y bueno, intenté bajo todo punto de vista de seguirlo cerca por si se equivocaba, hasta que bueno, faltando 3 o 4 vueltas pude. ¿Seguís teniendo la puerta abierta para la pelea del campeonato? Estamos bien, no sé cuánto habremos descontado, pero sumamos puntos importantes, así que bueno, estamos contentos. Bueno, vamos a bajar los brazos como siempre, así que le mando un beso muy grande a mi señora, a Jackie, a Franco, a Luca y a mi vieja. 30 puntos la diferencia en el campeonato. Estamos bien, hay mucho en juego, hay dos carreras especiales. Estamos bien, hay que concentrarse en las dos carreras que faltan. La palabra de Cristian Ledesma. Bueno, que por ahora es el cuarto en discordia, ¿no? El quinto, en el campeonato sigue cuarto. Cuarto, porque lo pasó Matías Rossi. Correcto, Rossi, recordamos, no pudo correr por la sanción en la carrera clasificatoria. El festejo, los trofeos, la próxima del TC2000, Sergio, en San Martín, Mendoza. Dentro de 3 semanas, y con esta victoria, Ford suma 143 triunfos, la marca más ganadora dentro de la categoría, 52 con el modelo Escort, 45 con el Sierra, 23 con el Taunus y ahora 23 victorias con el Focus. Le sigue Honda con 74, Renault tiene 72, Volkswagen 64 triunfos en el historial del TC2000. Se vendrá el cambio de modelo para el óvalo la próxima temporada, el nuevo modelo de Ford. Es probable, la marca no ganaba desde el 8 de junio de este año en San Juan cuando se impuso Gabriel Ponce de León. Bueno, ahí Ladri está diciendo que aflojen un poco con el champán que le dan a la cámara, viejo, Ah, lo que pasa es que tiene que ducharse después. Es el problema. Claro, no era por la cámara entonces. Es correcto. Bueno, la fiesta, la ceremonia. Ahí está. El negro saludando a la parcialidad del óvalo. Josito que ya comienza a tener simpatizantes. Y Ledesma que le dio una alegría con esta posición de escolta a la gente de Chevrolet. Y con el reglamento actual, recordarás que el reglamento técnico arrancó con la primera fecha del 2004, el 4 de abril del 2004 en General Roca. Se llevan disputadas 67 carreras y las marcas más ganadoras son Chevrolet y Ford. Chevrolet 21 triunfos, Ford con este tiene 20. Bueno, ahí está Alegrito Basso, quien lo vamos a invitar para mañana nos acompañe a partir de la hora 23 en el clásico del lunes por la noche a través de la pantalla de Teis Sports, carburando con todo lo que dejó esta competencia del TC2000 en Viedma y con todo el automovilismo, Mauricio. Sí, le voy a preguntar, Martín, te hago una pregunta más. Recién hablabas de lo importante que fue la clasificación para esta victoria tuya. En lo que resta del año creo que van a ser más que clave las clasificaciones. Sí, me parece que sí. Ahora ya empiezo a penalizar considerablemente. Ya creo que voy a estar penalizando 6 o 7 lugares, así que en función de los buenos puntos que sumamos este fin de semana, nos llevamos 27 puntos y es muy importante, así que demostramos de que el auto no solo fue rápido en carrera, independientemente de alguna estrategia de equipo en la primera parte de la mañana, creo que el Focus estuvo contundente a lo largo de todo el fin de semana, con muchas vueltas y sobre todo con el set de neumático que usamos por la mañana, el auto tenía un gran rendimiento y en la final con gomas más frescas que son las gomas de clasificación, demostró lo bien que iba, no solamente en lo derecho, sino también doblando. Así que la familia Berta me ha entregado
un gran medio, hemos trabajado muchísimo, ha sido un año incansable en el cual se han dicho muchas cosas y a mí más que nadie me queda claro de que la intención de ganar estuvo desde Paraná. El Paraná se escapó por poco y después fuimos decayendo, producto de que no supimos resolver algunos instantes de los fines de semana, así que el agradecimiento a Orestito, a Oreste, a toda su familia, a mi familia que me aguanta las malas, así que creo que hemos cerrado un gran fin de semana. ¿Se penalizan la que viene, Mendoza, porque después son especiales? Sí, sí, es importante que sumemos puntos si queremos pelear por lo menos para tratar de terminar en el podio del campeonato, y indudablemente Mendoza creo que nos va a caer bien, y después vienen dos compromisos difíciles. San Luis, donde vamos a tener partida doble por el compromiso de la FIA GT, y obviamente Punta del Este, en el cual tenemos un grato recuerdo. El ganador, Martín Basso. Bueno, y un especialista en trazados callejeros. Bueno, señores, nos vamos yendo. El público también se va retirando de Viedma. Sergio, gracias por todo. Buen retorno a Rosario. El próximo fin de semana estaremos con el Turismo Nacional en San Jorge, en la transmisión de Canal 13, y el Top Race que estará en Paraná. Exactamente. Un abrazo para todos. Disfrutamos de un muy buen espectáculo aquí en Viedma. Chau, Mauricio. Buen retorno, Agustín Roca. Gracias, Marcelo. Un fuerte abrazo para todos. Señores, el gusto de siempre por haber compartido una nueva transmisión de Carburando, en este caso con el TC2000, y que terminen muy bien este domingo y que disfruten este feriado con el consejo de siempre, ¿no? Cuando retornen a vuestros hogares con toda la prudencia del mundo. Un abrazo grande, que la pasen bien.